En el Centro Politécnico desarrollan actividades productivas y agrícolas que permiten lograr el autoabastecimiento de la escuela con la participación de la masa estudiantil. Nosotros tenemos diferentes áreas en nuestro centro que es de una habilidad donde los estudiantes deben desempeñar sus carreras pedagógicas. Aquí, por lo tanto, tenemos el área de frutales, donde tenemos sembrado frutabomba en estos momentos a una estatura mediana. Tenemos un platanal sembrado en nuestro centro, tenemos maíz sembrado, un organopónico donde se encuentra habichuela, cebollino, ajo porro, ajo multiplicador. Estamos desarrollando actividades complementarias en los diferentes grupos, según la especialidad que sea, actividades productivas en el centro, además de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros estudiantes, que es un centro de autoabastecimiento con el objetivo de fortalecer la economía, nuestra propia comida, para fortalecer la economía del municipio. Ante el reinicio del curso escolar, intensifican labores productivas e higiénicas, aplicando las medidas sanitarias para evitar el contagio por coronavirus. Seguimos con la modalidad que tenemos. Se debe sentar los estudiantes en las aulas, en una esquina de la mesa y otro en otro lado de la mesa, donde ahí tenemos en cuenta que tienen que usar el nasobuco, el distanciamiento. La docencia es intercalado los grupos por semigrupo, en dependencia la matrícula que sea. El horario es escalonado a pasar al comedor. Los estudiantes, protagonistas de los logros de las producciones, aportan notables resultados a la alimentación del centro, mientras se preparan para ser mejores profesionales, combinando la teoría con la práctica. Desde San Nicolás, Raiza Ortega Herrera, en directo.